Señor, abre mis labios. Desde Sion vendrá el Señor Todopoderoso a salvar a su pueblo. Inclina tu oído, Señor, escúchame, que soy un pobre desamparado. Protege mi vida, que soy un fiel tuyo, salva a tu siervo. Thank you.
Que amanezca como una aurora su justo. Los lejanos escuchando de hecho, los hermanos reconocen mi fuerza. En el cielo los pecadores, y un Dios se apodera de los perversos. Y entre nosotros habitará un fuego de habitará una hoguera perpetua. El que procede con justicia y habla con rectitud y reduce el lucro de la opresión. El que sacude la mano rechazando el soborno y tapa su oído a propuestas sanguinarias. El que cierra los ojos para no ver la maldad. El Espíritu del Señor está sobre mí. Me ha enviado para dar la buena noticia a los pobres. Cantar al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Su diestra le ha dado la victoria, su santo brazo. El Señor va a conocer. Gracias.
Mirad, la Virgen ha concebido y dará a luz un hijo, y le pondrán por nombre Emmanuel, Dios con nosotros. Este comerá requesón y miel hasta que aprenda a rechazar el mal y a escoger el bien. Sobre ti, Jerusalén, amanecerá el Señor. Sobre ti, Jerusalén, amanecerá el Señor. Su gloria aparecerá sobre ti. Amanecerá el Señor. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. El Salvador del mundo amanecerá, todo el sol asciende y descenderá hacia el nombre de la Virgen, como la gloria desciende. Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David, su siervo, según lo había predicho desde antiguo, por boca de sus santos profetas. Que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian. Ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro Padre. Santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. Thank you.
hermanos, oremos en Cristo el Redentor, que viene a librar del poder de la muerte a los que se convierten a Él, y digámosle: ven, Señor Jesús. Ven, Señor Jesús, que al anunciar tu venida, Señor, nuestro corazón se sienta libre de toda vanidad. Ven, Señor Jesús. Que la iglesia que tú fundaste, Señor, glorifique tu nombre por todo el mundo. Ven, Señor Jesús. Que tu ley, Señor, sea luz para nuestros ojos y sirva de protección a los pueblos que confiesan tu nombre. Ven, Señor Jesús. Tú que por la iglesia nos anuncias el gozo de tu venida, concédenos también el deseo de recibirte. Ven, Señor Jesús, con el gozo que nos da el saber que Cristo viene para hacernos hijos de Dios, digamos al Padre: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios nuestro, que te has dignado revelar al mundo el esplendor de tu gloria por medio del parto de la Santísima Virgen María, concédenos venerar con fe íntegra y celebrar con silencio sincero rendimiento el gran misterio de la reencarnación de tu Hijo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Madre del Redentor, gózate y alégrate, Virgen María, hija de Jerusalén. Oremos, Padre de misericordia, que has puesto estos pueblos tuyos bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, madre de tu Hijo, concédenos por su intercesión profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América por caminos de justicia y de paz, por Jesucristo nuestro Señor. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros.
En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor Todopoderoso, el que era, el que es y el que vendrá, acreciente en nuestros corazones el deseo de su venida y esté siempre con ustedes. Bienvenidos, hermanos, a esta casita de Santa María de Guadalupe. Le damos la más cordial bienvenida y nos unimos a sus intenciones, a los peregrinos, mototaxis y visitaxis de la colonia Benito Juárez de Ciudad Nezahualcóyotl. Bienvenidos, hermanos. Vamos a pedirle mucho a Dios a través de la Santísima Virgen de Guadalupe por ustedes, su trabajo, sus familias, especialmente sus enfermitos,
Asimismo, nos unimos a las intenciones de todos ustedes, peregrinos, que venimos con humildad, con sencillez a este templo. Vamos a pedirle también al Señor mucho por los enfermos del Cabildo, también por los bienhechores, tanto del Cabildo como de esta Basílica de Guadalupe. Antes de celebrar estos sagrados misterios, vamos a reconocernos pecadores delante de Dios. Vamos a pedirle perdón y misericordia. Vamos a decir juntos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. El Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Señor Dios, que te dignaste revelar al mundo el esplendor de tu gloria, mediante el parto de la Santísima Virgen, concédenos, te rogamos, poder honrar con fe íntegra el admirable misterio de la Encarnación y celebrarlo siempre con nuestra generosa entrega. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Si gustan sentarse. Lecturas hermosas de la Eucaristía el día de hoy. Tenemos el anuncio de dos nacimientos, el de Sansón y el de Juan el Bautista. Lógicamente está en nuestra mente estos días de anuncio también del Salvador Jesucristo, anuncio ante María, por supuesto. Pero hoy vamos a escuchar este anuncio del nacimiento de Sansón y de Juan el Bautista. Del libro de los jueces. En aquellos días, había en Sorá un hombre de la tribu de Dan, llamado Manoá. Su mujer era estéril y no había tenido hijos. A esa mujer se le apareció un ángel del Señor y le dijo: eres estéril y no has tenido hijos, pero de hoy en adelante no bebas vino ni bebida fermentada, no comas nada impuro, porque vas a concebir y a dar a luz un hijo. No dejes que la navaja toque su cabello, porque el niño estará consagrado a Dios desde el seno de su madre, y él comenzará a salvar a Israel de las manos de los filisteos. La mujer fue a contarle a su marido: un hombre de Dios ha venido a visitarme. Su aspecto era como el del ángel de Dios, terrible en extremo. Yo no le pregunté de dónde venía,
y él no me manifestó su nombre, pero me dijo: vas a concebir y a dar a luz un hijo. De ahora en adelante no bebas vino ni bebida fermentada, no comas nada impuro, porque el niño estará consagrado a Dios desde el seno de su madre hasta su muerte. La mujer dio a luz un hijo y lo llamó Sansón. El niño creció y el Señor lo bendijo, y el Espíritu del Señor empezó a manifestarse en él. Palabra de Dios. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Un
Hubo en tiempo de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, del grupo de Abías, casado con una descendiente de Aarón, llamada Isabel. Ambos eran justos a los ojos de Dios, pues vivían irreprochablemente, cumpliendo los mandamientos y disposiciones del Señor. Pero no tenían hijos, porque Isabel era estéril y los dos de edad avanzada. Un día en que le correspondía a su grupo desempeñar ante Dios los oficios sacerdotales, le tocó a Zacarías, según la costumbre de los sacerdotes, entrar al santuario del Señor para ofrecer el incienso, mientras todo el pueblo estaba afuera en oración a la hora de la incensación. Se le apareció entonces un ángel del Señor de pie, a la derecha del altar del incienso. Al verlo, Zacarías se sobresaltó y un gran temor se apoderó de él. Pero el ángel le dijo: «No temas, Zacarías, porque tu súplica ha sido escuchada. Isabel, tu mujer, te dará un hijo a quien le pondrás el nombre de Juan. Tú te llenarás de alegría y regocijo, y otros muchos se alegrarán también de su nacimiento, pues él será grande a los ojos de Dios. No beberá vino ni licor y estará lleno del Espíritu Santo ya desde el seno de su madre. Convertirá a muchos israelitas al Señor. Irá delante del Señor con el Espíritu y el poder de Elías para convertir los corazones de los padres hacia sus hijos, dar a los rebeldes la cordura de los justos y prepararle así al Señor un pueblo dispuesto a recibirlo». Pero Zacarías replicó: «¿Cómo podré estar seguro de esto? Porque yo ya soy viejo y mi mujer también es de edad avanzada». El ángel le contestó: «Yo soy Gabriel, el que asiste delante de Dios. He sido enviado para hablar contigo y darte esta buena noticia. Ahora tú quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que todo esto suceda, por no haber creído en mis palabras, que se cumplirán a su debido tiempo». Mientras tanto, el pueblo estaba aguardando a Zacarías y se extrañaba de que tardara tanto en el santuario. Al salir, no pudo hablar, y en esto conocieron que había tenido una visión en el santuario. Entonces, trató de hacerse entender por señas y permaneció mudo. Al terminar los días de su ministerio, volvió a su casa. Poco después concibió Isabel, su mujer, y durante 5 meses no se dejó ver, pues decía: «Esto es obra del Señor, por fin se dignó quitar el oprobio que pesaba sobre mí». Palabra del Señor. Siempre la palabra del Señor nos invita a reflexionar tantas cosas, pero antes que nada quiero agradecerle a Monseñor Juan Castillo que me haya permitido el celebrar esta Eucaristía. Gracias, Juan. Antes que nada, también estaba yo preparando ayer esta reflexión cuando mi mente y mis ojos se detuvieron en un libro en donde hablaba de esta primera lectura, donde se le anuncia a la mamá de Sansón, pues, de que iba a tener a su hijo. La palabra nacir, yo les digo que me detuve a reflexionar en esta palabra, que quiere decir consagrado, y está hablando
de la consagración de ese bebé, de esa persona, desde el momento de su concepción en el vientre estéril de esta mujer. Consagrado desde el momento de su concepción. Este es un punto para reflexionar profunda y largamente del ser humano desde el momento de su concepción en el vientre de cada madre. Es un ser humano, es una persona, no es una bola de células como alguien escuché por televisión que llamaba así a los bebés en el vientre de su madre, que todavía supuestamente no son seres humanos, sino que son una bola masijo de células ahí, todas sin ton ni son, y por lo tanto no son seres humanos. Aquí nos habla clarísimo de que es una consagración desde ese momento de concepción en el vientre de una madre. Esto es muy importante. Y consagración también me lleva a reflexionar que cada uno de nosotros desde ese momento somos templo del Espíritu Santo. Estamos consagrados, somos hijos de Dios. Y cómo se le anuncia pues a esta mujer que tiene que estar totalmente en esa pureza para lograr este niño y que siempre esa consagración perdura todos los días de su vida. Y obviamente nos está ayudando a reflexionar cuando Jesucristo nuestro Señor hace esa promesa: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y esto significa que está incluso en el momento de nuestra, el milagro de la vida, en ese vientre de nuestra madre. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Viene el Evangelio en donde hay otra mujer estéril de avanzada edad, Isabel, en donde se da el anuncio de que va a tener un bebé, y este anuncio se da en el templo. Zacarías está en el templo. Zacarías está dialogando y nada menos que con el arcángel Gabriel, el mismo arcángel que llega con María. Por eso les decía desde el inicio de esta Eucaristía, está ahí ese momento también muy importante. ¿Y cómo recibe este anuncio del ángel Gabriel? Cuando precisamente Zacarías dice: yo soy de avanzada edad y mi mujer también, ya la ventaneó, también es anciana y estéril. ¿Y cómo se va viendo en estas dos lecturas? La fuerza de Dios, la fuerza del verdadero Dios por quien se vive, el Señor de la vida. ¿Y cómo no recordar el cerro del Tepeyac, que precisamente tiene esa característica de ser un cerro sin vida, estéril? ¿Cuántas veces hemos visto narraciones en donde se define el cerro del Tepeyac un cerro también estéril, en donde surgen las flores divinas? Para Dios no hay imposibles. Estamos trascendiendo, por supuesto, trascendiendo. Queda mudo Zacarías, tú lo sabes, con respecto al nombre, hasta que no tenga el nombre de Juan, él podrá hablar, como sabemos. Y aquí también entramos a una reflexión sumamente importante del nombre. El nombre para los judíos es su misma persona, su mismo ser. Por eso el Dios no le da, Dios, Yahvé, no le da su nombre a Moisés, porque nadie puede poseer a Dios. Es decir, el dar el nombre significa poseer a la persona, significa poseer todo ese, vamos a llamarle así, santuario que es cada persona. Por eso la importancia del nombre, y vuelvo a repetir, aquí nos lleva a una reflexión muy profunda, porque recordemos cómo Jesús le cambia el nombre a Simón. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Importantísimo el nombre.
entre los judíos y diré también entre nuestra gente, los indígenas, ¿eh? Y aquí me lleva a pensar que fue precisamente la Virgen de Guadalupe quien quiso llamarse Santa María de Guadalupe, y lo dice expresamente a Juan Bernardino. No es una casualidad, no es un accidente, no es una cosa. Así lo dice la Santísima Virgen de Guadalupe: soy Santa María de Guadalupe. No se le puede cambiar el nombre. No es nada más así por un accidente, lo está diciendo la Virgen Santísima, y tiene una profundidad tremenda el mismo nombre. No voy a profundizar en esto, será en otra ocasión la cuestión del nombre, porque quiero llegar a otro punto que me parece sumamente importante. Juan el Bautista, Juan, que se le acostumbra a decir Juan el Bautista, por todo lo que él hace, cómo nuevamente está la presencia del Señor, cómo está ahí consagrado a Dios. Otra vez, la palabra nacir, consagrado desde el vientre, estéril y anciano, en donde no hay vida, el Señor le da la vida, el Señor de la vida. Y cómo está consagrado para preparar el camino a la llegada de Dios. Importante, muy importante este nacimiento, porque va todo esto en la historia de salvación. Aquí tenemos a Sansón, Juan el Bautista, historia de salvación. En otras palabras, cada uno de nosotros consagrados a Dios somos muy importantes dentro del plan de salvación del Señor. No es un accidente, no son solamente personajes importantes, para nosotros lo son, por supuesto, pero con esto quiero decir que cada uno de nosotros, tú eres importante ante toda esta historia de salvación. Tú has sido consagrado desde el vientre de tu madre. Dios está contigo y permanece contigo y hace su historia de salvación contigo. Esto es muy importante porque Dios es omnipotente. Para Él no hay imposibles, lo estamos viendo. Sin embargo, quiere, Él ha querido, es su voluntad, Él quiere la participación del ser amado, de este ser creado por Él, de este ser humano. Él quiere la participación de cada uno de nosotros, así como quiere la participación de estas mujeres estériles, de estos hombres estériles, en donde se da la vida. Es muy importante tu vida dentro de esta historia de salvación. Él podría haberlo hecho diferente, de otra manera, encarnarse de otra manera, por supuesto, es omnipotente. Y sin embargo, Él quiso tu libertad, tu voluntad, tu ser. Estamos ante un momento de gran fuerza en el templo de Dios. Y cómo no recordar a la Santísima Virgen de Guadalupe, volvemos al punto. La Santísima Virgen de Guadalupe trae a Jesús en su vientre. Ella es el templo, el santuario. Lo dijimos hoy en la mañana en Laudes. María es el templo, el santuario en donde está Jesucristo nuestro Señor, el Mesías. Él quiso la participación de esta doncella de Nazaret, virgen, no estéril, pero virgen. La quiere como madre. Así que la Virgen de Guadalupe es el santuario, el templo de Dios. Y ella, fíjate nada más, en el Tepeyac, precisamente en el Cerro Estéril, pide una casita sagrada, pide un templo, pide un templo para manifestarlo a Él, para ensalzarlo a Él, para ofrecerlo a Él, su amor, persona. Y qué interesante que la señal que le da al obispo, y esto es a través de un laico, Juan Diego Cuauhtlatoatzin, la señal son esas flores que brotan del estéril
Cerro del Tepeyac. ¿Cómo se van hilando estas cosas, verdad? ¿Cómo nos están dando un mensaje profundo del Señor de la vida? Y esas flores en la tilma de Juan Diego, de este laico, acuérdense que la tilma de Juan Diego es la continuación de la persona, ya no son de Juan Diego, porque la señal son para el obispo. La tilma de Juan Diego, al plasmarse la imagen de la Virgen de Guadalupe, la tilma de Juan Diego, la tilma ya no es del laico, sino que ahora le pertenece al obispo, al consagrado. Me están siguiendo como la Virgen de Guadalupe, lo que está pidiendo una casita sagrada, y la señal, nada menos, que es un templo también, la Iglesia Católica. La Iglesia Católica, con sus laicos, con sus consagrados, con la verdad divina en esas flores, a través de la Santísima Virgen de Guadalupe, siempre centrado en Jesucristo nuestro Señor. Es tu Iglesia Católica. Tú eres ese nacir, ese consagrado. Tú eres importante en toda esta historia de salvación para dar al mundo este mensaje, este testimonio del verdadero Dios y Señor. Como lo dice también precisamente Isabel, su esposo mudo, pero ella está con júbilo diciendo la maravilla que Dios ha hecho en ella. Y cuando llega María con Jesucristo nuestro Señor en su inmaculado vientre, es ella la que proclama: ¿quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a verme? Dichosa que tú que has creído. Todo eso es una proclamación de Isabel, que brinca de alegría, de gusto, de gracia, porque ha sido bendecida por Dios, con un consagrado, con un bebé, con un niño. Ella forma parte, así como todos los que están en su entorno, su esposo, etc. Ella forma parte de esta historia de salvación, como tú formas parte de esta historia de salvación, de proclamar las maravillas que Dios, el verdadero Dios por quien se vive, ha hecho en cada uno de nosotros, teniendo muchas veces un corazón estéril, un corazón frío, un corazón de piedra, en donde no existe la vida de la misericordia, del perdón y del amor. Es Dios quien puede hacer surgir la vida del amor, de la misericordia en tu corazón para el mundo entero. La máxima proclamación es el testimonio de vida que Dios tanto espera de cada uno de nosotros, porque en ese testimonio de vida nosotros debemos de proclamarlo a Él como verdadero Dios y Señor. Que Dios nos bendiga a todos, donde estemos sembrados, ahí en tu casa, en tu trabajo, en donde vayas en la calle, que tú seas aquel que proclama al verdadero Dios y Señor. Acudamos, hermanos, llenos de confianza a nuestro Dios que viene a salvar al mundo. Después de cada petición responderemos: te rogamos, Señor. Por todos los cristianos que se dispongan a celebrar las fiestas de Navidad y reciban con gozo al Señor que ha nacido por nosotros, oremos. Te rogamos, Señor. Por los que sufren por la guerra y la violencia, que la celebración de las próximas fiestas de Navidad aleje de sus vidas el odio y la tristeza y aporte paz y bienestar a todos, oremos. Te rogamos, Señor. Por toda la humanidad, que el nacimiento de Cristo sea luz para quienes buscan la verdad, fuerza para los débiles, perdón para los pecadores y salvación para todo el mundo, oremos. Te rogamos, Señor. Por los que hoy celebramos esta Eucaristía, que el Hijo de Dios, que quiso nacer como hombre, nos limpie de nuestros pecados y nos conceda celebrar con fruto las fiestas de su nacimiento, oremos. Te rogamos, Señor. Por nuestros hermanos peregrinos de mototaxis y bicicletas y bicitaxis de la colonia Benito Juárez de Ciudad Neza, oremos. Te rogamos, Señor. Concédenos, Señor, los bienes que te hemos pedido y haz que nos dispongamos a celebrar debidamente las fiestas de Navidad. Por Jesucristo nuestro Señor.
Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Mira propicio, Señor, los dones que presentamos en tu altar, para que sean tu poder el que santifique lo que en nuestra pequeñez logramos ofrecerte. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, a quien todos los profetas anunciaron y la Virgen esperó con inefable amor de madre. Juan el Bautista anunció su próxima venida y lo señaló después ya presente. Él mismo es quien nos concede ahora prepararnos con alegría al misterio de su nacimiento, para encontrarnos así cuando llegue, velando en oración y cantando gozoso su alabanza. Por eso, con los ángeles y los arcángeles, con los tronos y dominaciones, y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Carlos y con todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, San Juan Diego Cuautlatoatzin, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. 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 Fieles a la recomendación del Salvador, y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tomes en cuenta, Señor, nuestros pecados, que son tantos, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor sea siempre con todos ustedes. Y con todos. Nos damos fraternalmente un saludo de paz. Thank you.
Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, que por voluntad del Padre, cooperando el Espíritu Santo, diste con tu muerte la vida al mundo. Líbrame, por la recepción de tu cuerpo y de tu sangre, de todas mis culpas y de todo mal. Concédeme cumplir siempre tus mandamientos y jamás permitas que me separe de ti. Este es Cristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la mesa del Señor. Pero una palabra tuya bastará para sanar. No temo mal alguno.
Oremos. Llenos de gratitud por los dones que hemos recibido, Dios Todopoderoso, haz benignamente que anhelemos la salvación prometida, para honrar así, con un corazón purificado, el nacimiento de nuestro Salvador, Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Que el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y permanezca siempre con ustedes. La alegría del Señor sea nuestra fuerza. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Que Dios los bendiga mucho y que regresen con bien a sus hogares.